sigan haciendo movimientos y esperando que funcionen hasta el martes, hasta el lunes 3, Mari. Vámonos, Raúl, con el resumen. Vámonos con lo ocurrido el día de hoy, cierre de serie entre Guerreros de Oaxaca y los Tigres de Quintana Roo. La apertura de Luis Moreno que termina cargando con la derrota en esta velada. Llegaban las producciones trayendo al plato precisamente a Cuadrado y ahí estaba Kyle Martin con el extra base trayendo al plato esa primera rayita. Y después los Guerreros, el gran semblante defensivo del Güero Rivera en esta ocasión. También la apertura por parte de Solomon Bates, inicio de las suyas, termina llevándose el crédito en esta velada. En la tercera entrada, Luis Moreno arrancaba con el ponche y después el batazo es el jardín izquierdo que hacía envasarse Alexi Amarista. Llegaría este batazo que bien lo controló Oashi por el jardín central y los Tigres no podrían atacar aún en esa parte inicial de la apertura a un Solomon Bates que llega a su tercer triunfo en este calendario. Sí, además con marca perfecta, Solomon Bates, 3 ganados, 0 perdidos. Del otro lado, Luis Moreno, 0-4. Y bueno, aquí está el batazo por todo el jardín central de parte de Robert Cuadrado, Raúl, y ahí ya los Guerreros ganaban 3-0, una desventaja que nunca se pudo quitar. Sí, si bien el equipo de los Guerreros no pudo extender su ventaja, los Tigres tampoco pudieron poner tanta resistencia más allá del cuadrangular de Taquero Wash, que en un momento más podremos ver. Luis Moreno termina con esto, con este imparable, y al momento en que se da este hit, llega el cambio en la serpentina. Vámonos a la sexta entrada, ahí fue donde los Tigres precisamente hicieron el daño mínimo. El botazo, el cuadrangular solitario con dirección al jardín derecho. Y de esta forma, Taquero Wash llega a 5 juegos de forma consecutiva, conectando el imparable. Esta será la única carrera de los Tigres en el encuentro. Es correcto, es lo que repito, ¿no? Tigres bateando imparables, pero otra vez dejando mucha gente en los senderos. Fueron un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 corredores dejados en base por el conjunto de los Tigres. Nunca llegó ese hit oportuno, esta gran jugada de Jorge Rivera. Y bueno, pues así es muy difícil, ¿no? Cuando van tantos imparables, pero no a la hora cero. Cuando los home runs en la mayoría de los cuadrangulares de los Tigres han sido solitarios, pues poco a poco te ayuda. Y repito, un equipo como los Guerreros, Raúl, que llegaron a Cancún sin un cerrador fijo y aún así lograron llevarse la serie por línea. Los Tigres que después del juego de estrellas saldrán de visita a Aguascalientes y Jalisco, pero en esa instancia que tuvieron en casa de 4 series jugadas en el Sherby Williams Beto Ávila, pues solo pudieron salir con 2 triunfos únicamente. Con 3 victorias únicamente. Sí, ese es el problema, ¿no? Que la casa tampoco está pesando y la temporada es simplemente muy oscura para los Tigres. 10 ganados, 26 perdidos. Oaxaca llegó con 5 juegos arriba, los Tigres ya son 8. Raúl y Oaxaca emparejados sus números. Raúl vendrá al juego de estrellas el próximo sábado. Estaremos en la transmisión a través de Central de Medios México, Circe Deportes, a las 8 de la noche. Los invitamos a Quintana Roo. Por supuesto, el próximo sábado, imágenes desde Veracruz. El Beto Ávila estará llevándose a cabo la edición 90 del juego de estrellas. Lo mejor del norte y lo mejor del sur. Se estará enfrentando el día sábado a las 8 de la noche en vivo a través.